unas montañas chocadoras, una terrible lagartija, un cocodrilo, 8 desiertos, 8 colinas, un viento helado y cruzar el río Chiconaupan. Pero tiene un gran problema, no sabe que está muerto. Procopio enfrentará su primera prueba, las montañas chocadoras, donde se encontrará con una técnica de juegos mecánicos. Fácil. Fácil. Bienvenidos todos, difuntos grandes y chiquitos. Todos pueden entrar. Todos pueden entrar a esta feria. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Si hace 5 minutos le ayudaba yo a mi hijo con su tarea. Perdón, señora, ¿en dónde estoy? ¿Cómo que dónde está? ¿Que no ve? Yo estaba en el escritorio de mi casa, no me vi de ningún lado. Le digo que estaba leyendo con mi hijo cómo los aztecas tenían diferentes cielos para la gente, según se van muriendo. ¿Dónde estoy? No me diga. ¿Va a pasar o espera que alguien lo empuje? ¿Qué es esto? ¿La casa de los sustos? Disculpe, señor, pero ya se lo chupó la bruja. Ándele, pásele. Pero si todavía no entro. ¿Y esta vela? ¿Qué onda? Pues, no estaría muy segura de eso. A ver si ella adentro entiende. El chiste no es entrar, es salir. Pasar a la siguiente prueba. ¿Prueba? ¿Entrar a dónde? No entiendo nada. Bienvenido al viaje. Abróchese bien los huesos. ¡Arrancamos! No pierda de vista su luz y no se deje aplastar. ¿Será capaz de derrotar a la terrible lagartija? Y en esta esquina, con 67 kilos, la campeona sonorense número 1 y la incontable veces campeona del Masacamasaya, ¡terrible lagartija! Cuando golpeas con trincantes, al verte lloran las ratas y tú tan campante. Por eso, lagartija dorada, te cantamos estas coplas, para que este mío flacucho lo mandes a la fregada. Recíbeme la capa o te trueno todos los huesos. Perdón, mi terrible lagartija. No me gusta que me digas así en público. Pero si ese es el nombre de lucha. Cosa y otra es otra. Perdón, reina, reinita, debo proseguir. Así está mejor, hijo del micrófono. Y peínate esos pocos pelos que te siguen creciendo de la tumba. Ponles vaselina para que brillen. Mira mi cola, observa mi piel. ¿A poco no estoy divina? ¿No te gustó? Así de resbalosa, a ver quién me agarra. Sí, mi reina, me gustas mucho, pero con permiso. Y en esta otra esquina, con 56 kilos, recién llegado de Tacamboro y con escasos 40 años de vida, Procopio Solapaz. Te voy a dar cordial bienvenida y esperemos que acá entre nosotros te vaya mejor y nos dure mucho. Sigo sin entender. ¿Qué rayos es todo esto? Rayos y centellas son los que te voy a hacer ver. Ven para acá, no me tengas miedo. ¿Qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Sálvate de sus garras. Ah, y su punto débil es la cola. Lo sabré yo. Háganse quién soy. Ese flacucho cobarde.
tarde, que se regrese a su tumba. Se nos está haciendo tarde para bailar una rumba. Que respete nuestros horarios, que el tiempo es sagrado, aunque no dure mucho y no sirvan los escapularios. Ríndete ya, manito, y no estés temeroso. Acepta que por chiquito ya te viste muy baboso. Ayúdale a este tílico, ya verás cómo te voy a dejar, estúpido. No, mi cielo, ya sabes que grandotas aunque me peguen. Respetable público, luchará. Para defender el territorio de la salida de quienes eligen pasar por ahí.
sí pude. Llamada Ocho Desiertos, donde conocerá a unos borrachos. Desde que se murieron, se la pasan ahí. Compartirán historias sobre cómo fue que llegaron hasta los Ocho Desiertos. Hola. Pásenle a la barrita, señor. ¿Qué gusta tomar? Bienvenido a la cantina Ocho Desiertos. Vaya, hasta que por fin alguien amable. Vaya lucha. ¿Corona o victoria? Gracias por la corona y sí, quiero otra corona bien helada. Esta pesadilla me está haciendo sudar. Enseguida vuelvo. Sale corona bien helada para la mesa 4, escena 4. ¡Salud! ¡Salucita! ¿Y usted, señora, de qué se murió? Contra un metate. Se me partió todo el hueso este. ¡Mire nomás! ¡Qué frentazo mortal! ¿Y usted? Yo me morí por una sobredosis de Fanta. No hay mameyes en tiempos de guayabas. ¡Sale un curado de mamey con guayaba! No se crea. Ahí me cayó un molcajete en la cabeza. ¡No puede ser! ¿Y se recuperó del golpe? ¡Uy, sí! ¿Cómo no? Pues que no sabe dónde está. ¡Un brindis por el despistado! ¡Que le traigan un caldo de camarón del hueso del desierto! Si se siguen manteniendo a mi cliente, os saco un escobazo. Además de molestar a los parroquianos, luego ni pagan la cuenta. No, no se preocupe. Necesito con quién platicar. ¡Yo les invito un trago! ¡Salud y bienvenido, carnal! ¡Esea! ¡Tráiganos una botella de mezcal! ¡Y cuéntenos cómo fue que vino ahora aquí! ¡A ver! Yo me caí en una alcantarilla abierta. Afuera de mi casa hay una. Y en la avenida Juárez hay varias. ¿Me trae un cuidado de tuna, por favor? Afuera de la mía también. Pero esta está en pleno Boulevard Cavazos Lerma, afuera del Teatro Julián Carrillo. Todo por ver un violinista altamirense tocando en su camerino. ¿Usted qué toma? Un tequila. ¿Violinista altamirense? ¿No sería Sergio González? ¡Ay, qué romántico! Yo daría la muerte por vivir así. ¡Eso! Si es puritita muerte. ¡Licor de perita! ¡Bien finada! ¡Para mi amigo! Aquí no hay nada de eso. Tenga su botella de mezcal. Le dejo aquí la cuenta. ¡Tome! ¡Le pago de una vez! Disculpe, este dinero no se acepta aquí. ¿Pero cómo que no se acepta aquí? Que se muera Catrín Huehuesalo con todo y violín cimiento. Este dinero no sirve ni para polvo aquí. ¿Y acepta tarjeta? Solo Huertican Express. ¡Qué buena juntada, comadre! ¡Me mata de la risa! ¿Va a pagar o no? Traiga aquí la corona. Se la voy a regresar a mi mamacita y voy por la escoba. No iré a traer la guadaña, digo, con tanta cosa de espanto. Y este pobre ni cuenta se ha dado. Oigan, exijo una explicación. ¿Quién es el dueño de este establecimiento de quinta? No, mano. Apenas estamos en la cuarta escena. Ya casi llegamos a la quinta. Para afuera ahorita mismo. Agarre sus tiliches y déjeme cuenta su reloj. Total, ya no le va a servir para medir el tiempo. El tiempo ya se fue, carnal. Salud y suerte, compañero. Y tú que eras el único que me comprendía. Vamos a ver cuánto se tarda en entender. Ya te he puesto el smoking de madera. Ya voy. Se nota que no le gusta nada hablar con los gusanos. Mira qué paliza le está poniendo la mesera. Pobre. Perdón, pero no veo ningún módulo. Están
No entiendo de qué me está hablando. Problemas de lenguaje, es en otra dependencia. Lo siento. Siguiente. Olimpas. Estado civil, descendiente. ¿Estas secretarias? Ay, no la amo. La mira que me queda con un poquito. ¿Qué?